Oh. ¿Estás bien, Natasha? No, Pepa. No sé bailar. Tú bailas todos los días y yo no puedo acompañarte. Te he preparado setas a la plancha, tu plato favorito. Vamos, anímate, cariño, como un poquito. Ojalá hubieran unos zapatos mágicos que me ayudaran a bailar como tú. Pues ¿sabes qué? ¿Qué? Que esos zapatos existen. ¿Ah, sí? Sí. Lo que pasa es que hay muy poca gente que lo sepa. Sí. Hay unos zapatos que si te los pones, te conviertes en una bailarina maravillosa. Lo que pasa es que hay que salir a la aventura para encontrarlos. Mira, ven. Para conseguir esos zapatos, hay que encontrar a Lucho Fonseca. ¿Quién es ese Lucho? Es el sumo sacerdote de los soldadores. Aquí está Lucho. ¡Hey! ¿Qué tenían esas setas? Lucho ha diseñado un chic prodigioso. Que soldado en la suela de los zapatos controla los movimientos de quien los cae. Y hará que bailen ellos solos sin que tú tengas que hacer nada. ¿Eso no salía en los Simpson? El caso es que esto te va a dar lo que necesitas. Ya verás que ahora vas a bailar como Los Ángeles. Cariño, ¿qué me estás contando? A ver, que yo solo estaba intentando animarte un poco. Pues no me hace ni puta gracia. No voy a aprender a bailar por arte de magia, ¿sabes? No hay que tratarme como una niña. Que no he querido tratarte como una niña. Vemos que a lo mejor la aventura esta de buscar un zapato mágico pues ha sido una tontería. ¿Sabes lo que es una verdadera aventura? Amar. Y bailar. Bailar es tu vida. Y si yo no aprendo a bailar, nunca me amarás. Y nos acabaremos separando. No te pongas dramática, cariño. Pues yo te voy a querer igual, bailes o no bailes, que a mí me da igual. Quiero aprender a bailar, pero nunca voy a aprender a bailar flamenco. Es muy difícil y ni siquiera soy española. Bueno, pues no bailes flamenco, que porque yo baile flamenco, tú tampoco tienes por qué hacerlo. A ver, ¿puedes bailar otra cosa? Lo que tú quieras. ¿Otra cosa? Sí. Seguro. Lo importante es que te nazca de dentro, que lo disfrutes. ¿Sabes? Que puedas bailar con autenticidad, con libertad, mover tu cuerpo. Vamos a hacer una cosa. Mira, levántate. Dale, levántate. Un momentito. Mira, ahora voy a poner una canción, ¿vale? Y tú te dejas llevar. No, libre con tu cuerpo. Estoy descalza. ¿Qué, quieres darme algunos zapatos hechos por Lucho o no sé cuál? No los necesitas. Esta es una oportunidad para crear algo únicamente tuyo. Mm-hmm.